Luego de que la fiscalía confirmara que el hecho de sangre ocurrido el 1 de enero en el sector Lomas de Cardonal era efectivamente un femicidio, las reacciones desde el Servicio de la Mujer y la Equidad de Género no se hicieron esperar, más aún cuando se conoció que María Barría había denunciado en varias oportunidades a su esposo por violencia intrafamiliar. Es por ello que la directora regional del organismo precisó en que lamentablemente era la misma víctima quien desistía de las denuncias en los tribunales, queriendo darle otra oportunidad a su esposo, las que fueron interpuestas entre el año 2009 y 2017. La cronología de los hechos es la detención más importante que hemos realizado como Servicio Nacional de la Mujer en investigación respecto a las denuncias previas efectuadas por la víctima. Denuncias reiteradas, reiterados intentos de arrepentimiento frente a las denuncias interpuestas, arrepentimiento a través de tribunales, en desistimientos en audiencias preparatorias, lo que al final arroja una situación tan lamentable como la que todos en estos momentos estamos en antecedente. Y a través de tribunales, a través de carabineros, realiza denuncias a partir del año 2009, luego el año 2010, el 2013, el 2016 y el 2017, interpone la última denuncia a través de carabineros. Luego esta denuncia llega al Tribunal de Familia, el Tribunal de Familia reporta a nuestro Centro de la Mujer de Puerto Montt, el Centro de la Mujer de Puerto Montt prepara la audiencia con María Barría, posteriormente ella se enfrenta con el agresor en un juicio y en esta audiencia preparatoria, ella misma es quien desiste a través de una carta de su puño y letra, no continuar con sus denuncias, no continuar adelante con las acciones judiciales que en ese instante se estaban iniciando. Situación que para nosotros es bastante lamentable, pero también el funcionamiento de nuestro centro responde a eso, a la voluntad de las víctimas, a la voluntad de las mujeres que se acercan por demanda espontánea, por derivación de carabineros, por derivación de tribunales, a poder ser atendidas en una orientación de reparación frente a situaciones de violencia. La autoridad precisa en que es necesario que la comunidad logre entender que el único responsable de estos hechos de violencia extrema contra la mujer es el autor, que en este caso lamentablemente era su propio esposo. A través de la sociedad, a través de la comunidad, comprendiendo de que cuando ocurre un femicidio en una región y en nuestro país, es solamente culpa del agresor, de nadie más. Un importante dato es que las mujeres que actualmente se ven siendo víctimas o testigos de violencia por parte de sus esposos, parejas o convivientes denuncian estos hechos a través de los canales habilitados como el número 133 o el 149 de Carabineros o el número del mismo servicio 800-104-008 y posteriormente continuar con todas las acciones legales para así perseguir a los agresores. Es que las mujeres seamos capaces de denunciar situaciones de violencia, de comprender de que nada justifica la violencia hacia nosotras, ninguna situación, ninguna relación, ningún vínculo justifica la violencia hacia nosotras, nada justifica la violencia de los hombres hacia las mujeres. Eso es lo primero. Y en segunda instancia, el llamado es a todas las mujeres víctimas de violencia, que en estos precisos momentos pudiesen estar en atención a través de uno de nuestros centros, pudiesen estar enfrentando una audiencia preparatoria, pudiesen estar enfrentando un juicio. La invitación a todas ellas es a que no desistan. A que no desistan porque tienen el apoyo de una dirección regional, tienen el apoyo de una institución llamada Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que cuenta con equipos profesionales integrales para poder apoyarlas a ellas en los aspectos sociales, en los aspectos psicológicos y en los aspectos legales. Una persecución penal para el agresor y una reparación integral para la víctima son las vías a seguir posterior a la denuncia por parte de las mujeres víctimas de violencia y así evitar nuevos casos de femicidios en el país, el que en lo que va de 2019 tiene a dos mujeres muertas enlutando esta lista.